amigos de Traveleando, ahora vamos a seguir con lo que toca, ¿verdad? Ya venimos de la milpa y vamos a hacer aquí a cortarle esta parte al elote. Bueno, entonces, no sé si nos va a ayudar a destrozar, ¿verdad? Porque yo solo no lo voy a terminar, pero tenemos aquí unos buenos vecinos que nos van a echar la mano porque dicen que quieren tomar atol. Así que, ¿cómo lo destrozamos? Bueno, Ceci, ten primero este lote y venimos, le metemos aquí el corvo del cuchillo, pero que esté bien afilado para que se pueda hacer fácil. No te aflijas, mamita, que solo son 300 del otro. Lo podemos ir echando aquí ya en la olla porque esta es la ollota que vamos a ocupar para hacer el atol. Vamos a hacer bastante. Y ahora comenzamos a raspar el elote. Y recuerden no raspar profundamente porque si no se amarga el atol. Bueno, después de tener todo ya raspado, nos vamos rápidamente hacia el molino. Bueno, acabamos de venir del molino y como podemos ver, ahora esta es la manta que tiene que ser delgada para poder colar lo que hemos ido a moler de lo del elote, ¿verdad? Entonces ya hemos sacado un poquito de lo que hemos molido para hacer algunas tortitas deliciosas. Así que les vamos a mostrar también cómo es el colado y también se le va echando agua, ¿verdad? Yo los dejo un ratito aquí con la muchacha porque yo me voy a hacer el juego. Otra vez me voy a tardar otras 2 horas.
Bueno, tenemos aquí a la vecina Rocío mandándose con el atolito. Y como dice, cómo se mueve el atol de elote. Ya va a estar este atolito rico para tomarnos un vasito aquí todos. Bueno, aquí tenemos el material que apartamos, ¿verdad? Lo mismo del elote que llevamos al molino. Y lo que vamos a hacer es, depende de la cantidad, ¿verdad?, que ustedes tengan. Nosotros derretimos dos margarinas grandes, de este tamaño. Las derretimos acá, ¿verdad?, en una cacerola aparte, y se lo vamos a revolver. ¿Para qué sirve esto? Es para que no se pegue. También le vamos a echar salita al gusto, ¿verdad? Entonces lo revolvemos hasta que quede uniformemente toda la masa blanca, agarra el color amarillo, para que no quede nada sin que se llene de margarina. Aquí lo vamos a menear más, pero lo otro que les quiero mostrar es que aquí tenemos una olla llena de más elotes. Miren, en estas épocas hay que aprovechar. Solo una vez en el año se da. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sancochaditos. Y vamos a hacer también elotes loco. Así que sigan viendo el video para ver cómo nos queda toda esta ricura de platillos. Bueno, este es el resultado de todo el esfuerzo que hicimos ahora, todo el grupo de Traveleando. Entonces, podemos ver que al maíz le podemos sacar un gran provecho. Todas estas exquisiteces que podemos ahora degustar, gracias a nuestras tierras, gracias a nuestros agricultores que siembran cada vez un año más la milpa, ¿verdad? Entonces, está riquísimo. Tenemos el elote loco. Las tortitas de elote, el riquísimo atol y los elotes sancochados. Amigos de Traveleando, esto fue todo por hoy. Lindo convivio. Y a los muchachos y a nuestras cocineras, que gracias a ellas comimos riquísimo. ¿Qué les pareció de la toleada? Rico, bueno. rico. Más o menos. Eso. Y cuente, ¿qué se comió? ¿Qué comió? ¿Cuántos elotes? Tres. ¿Tres asados? ¿Tres sancochados? ¿Tres locos? ¿Dos tortas? Y tres vasos de atol. Hay que aclararlo. Lo bueno es que les gustó. Convivimos bien. Y recuerda que si te gustó nuestro video, no olvides compartir, darnos like y suscribirte. Y búscanos en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y en Instagram. Así que espera más videos.